Gorkotxa.info. Gaur gorkoz, euskaraz ikasteko oztopoak ditugu Nafarra osoan, eta irakaskuntza maila guztietan. Aurreskoletan, lehen hezkuntzan, lanbide heziketan eta unibertsitatean. Acabamos de convocar una manifestación para el sábado 29 de febrero a las 5 de la tarde, que empezará en Los Golén, y en la cual lo que se quiere reivindicar son los derechos lingüísticos de Nafarroa y del euskera, que se nos están privando. La problemática de Mendigorría empieza pues en noviembre, cuando decidimos juntarnos para solicitar una apertura de modelo en el colegio de Mendigorría. Empezamos a solicitar con el Departamento de Educación unas reuniones para instarle a que nos abra dicha línea. Al principio todo muy cordial. Esto se empieza a complicar un poco a raíz de diciembre y principios de enero, cuando el señor Gil Catalán, que es el director de Educación, nos empieza a negar ese derecho y empieza a decir que no va a admitir nuestras matrículas en modelo D, derivándonos al colegio de referencial para la zona, que es el de Puente la Reina Garés. Entonces, a partir de ahí se empiezan a solicitar más reuniones con el señor consejero Carlos Jimeno y con la señora Chivite, de las cuales no hemos conseguido ninguna. No se niegan a dar la cara con nosotros y a reunirse con nosotros. Y entonces, a partir de ahí es cuando empezamos a movilizarnos un poco, reclamando nuestro derecho a que nuestras hijas e hijos estudien el modelo D en nuestro pueblo, que es Mendigorría. La escuela está perdiendo año tras año en torno al 40-45% de los críos y crías que se van a estudiar a modelo de Agarés. En esta manifestación me parece importantísimo participar, no solo por lo que nosotros estamos reivindicando o puedan reivindicar las aurrescolas de Iruña, es por la tremenda injusticia que se sigue ejecutando en Nafarroa con el euskera. Hay que salir a la calle básicamente para reivindicar los derechos del euskera en Nafarroa.